La mañana de hoy, Noti Informativo de las Mañanas, realizó un sencillo pero significativo acto especial como homenaje a mamá. Tuvimos como invitadas a valiosas mujeres, luchadoras, guerreras, que son madre y padre a la vez para sus hijos, que día a día luchan por sobresalir y seguir adelante con sus pequeños. Llegaron muy temprano a las instalaciones del canal, en los vehículos del Cuerpo de Bomberos, gracias al gran apoyo por parte de los miembros de la Casaca Roja. En este caso, el coronel Gonzalo Tinoco, comandante Carlín Valareso, Víctor Tinoco, gracias por su apoyo. Ya en el sede del Noti Informativo fuimos dialogando con cada una de estas madres guerreras. A continuación les contamos un extracto del programa. Creo que a veces no hay ni para echar a la olla, pero por esos bebés hasta podemos comer. Amiga Bailón, ¿tiene algún sueño usted? ¿Cuál es el sueño que tiene? Yo, mi sueño es algún día verlo a mi hijo caminar. Caminar. Ser que no necesite de mí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 12 ya. 12 años. ¿Y papá? No sabe el papá de él. No. No sabe dónde está. Una guerrera más, una luchadora más. Sufrimiento mío como ya la hago. Entonces, así es. ¿Cuál es el sueño suyo? Yo, mi sueño es que mi niña caminara. Es mi sueño que yo tengo. Okay. Ojalá que Diosito me ayude, pues que pues, día a día con bienes, luchando, porque hay que luchar y no hay que, o sea, hay que atrás. Seguir en adelante nomás. Adelante. Usted no tiene esposo, sí. ¿Verdad? No. Bueno, tiene su casita gracias al gobierno, sí, ¿no? Sí, gracias al gobierno que tengo mi casita, que si no fuera por mi hija también no tuviera ese techito donde vivir. Ya cuénteme, ¿cómo hace para alimentarlos? ¿Trabaja? Sí, ¿cómo hace? Por ahí nosotros en lo que hay que verse como sea. Tengo que cuidar a ellas, todo no puedo. Ni, y también deseándoles un feliz día a todas las mamitas y que deseamos, hay que ser bastante valientes para seguir adelante, luchadoras nada más. Y pedirle a Dios que nos bendiga, nos proteja. Yo quiero que mis hijos sean profesionales, ya que yo no pude ser, pero que ellos, aunque sea, salgan adelante. Muy bien. María, ¿cuál es el mensaje suyo ahí a las mamás que nos están viendo? A esas amitas de pronto que dicen, no hay trabajo, no me quedo aquí, esto, este otro. ¿Qué puede decir usted a ellas? No, trabajo sí hay. Hay que salir a trabajar para poder criar a los hijos. Y no, sí trabajo. No quedarnos ahí, ¿verdad? No quedarnos ahí, hay que intentar. Finalmente, luego del conversatorio, cada una recibió una flor y regalos gracias a las personas que llegaron con su colaboración para hacer sonreír momentáneamente a estas bellas madres. Un ejemplo a seguir todos. Un feliz Día de la Madre para todas, en especial para estas madres luchadoras. Ejemplo que a pesar de las adversidades no se dejan vencer. Siempre pa'lante. Feliz día para ustedes, madres ardillenses, informó Jinson Zucal.